Bueno, vamos a jugar lo que es Plantas contra Zombies. Chax, te dedico este gameplay, Plantas contra Zombies, dedicado a Chax 1988. Es que una vez le comenté un video de Plantas contra Zombies que él grabó una vez en su canal y se lo hice recordar. Aquí vamos. Aunque sí estuve viendo que este juego está roto, ¿eh? No sé si esta versión esté hackeada, la de este cartucho. Pero empiezo a agarrar solecitos y de la nada ya tengo 990 solecitos. No sé si así sea el juego o es que el de este cartucho está hackeado. Rotísimo el juego. Vean, hasta podrá llenar la pantalla de estos monitos, creo que se llaman guisantes, una cosa así. Y ya nada más esperar a que mate a todos los zombies que van apareciendo en la pantalla hasta terminar el nivel. Sí, pero o así de roto es el juego o está modificado. Vean. Yo creo ni siquiera hacía falta poner los girasoles. Ahí está. Nomás esperar a que termine el nivel y con eso. No, les digo, no sé si este juego, no sé si el... No sé si el Plantas contra Zombies de este cartucho esté modificado o así esté derroto, la verdad. No sé. Ya tiene 999 puntos en soles. Ah, sí, así es, de súper roto. La música es God. No digan Elon Musk, siento un movimiento en la fuerza. Si está hackeado ese juego, es versión para los beaters. ¿Qué onda, Jeremy? ¿Cómo andamos? Sí, es que fíjate, Jeremy, que logré disminuir el input lag con un cable HDMI que compré, supuestamente de buena calidad. Pero yo y estuve haciendo pruebas y como que ya aligeré lo que es el input lag. Pero ahora hay un problema que el audio del HDMI ahora es el que me da input lag, está como ligeramente desincronizado con la imagen. Y ya pues ya lo siento mucho más cómodo de jugar, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es capturar el audio mediante la salida RCA de la consola, ¿no? Y lo tengo conectada, y esa salida la tengo conectada a la entrada de la tarjeta de sonido de la computadora. Con un adaptador de RCA a cable jack de 3.5. Entonces yo lo que recomendaría
Lo que yo recomendaría en caso de estos problemas es que capturen el RCA, que saquen el RCA y lo conecten a unas bocinas externas, por así decirlo. Ya si la pantalla HD tiene entrada RCA, pues también sería bueno que lo usaran, pues. Sí, porque el sonido lo sentí como con retraso, pues, de sincronizado. Y pues ahora sí lo siento más jugable, la verdad. Y ve lo rotísimo que está este juego. De la nada me salen soles. Ah, pero he notado como que ahora salen más lentos, ¿no? Los solecitos. De hecho, una pregunta, Jeremy, con respecto a los controles inalámbricos. No sé si a ti también te pasa, pero a veces estuve sintiendo en ratitos como que el control no me respondía. No sé si sea porque se le están acabando ya las baterías. ¿A ti también te pasa? Porque creo que se me están acabando las pilas y Y cuando las compré, no, sí me respondía bien. Ah, ya termina. Esperaba que termine el nivel. Tremendo rolón. Ya está, Chacán, amigazo. Muchísimas gracias por pasarte a este directazo. Y ahí nos vemos en otro directo, amigo. Son las 8:17. No, yo creo ahorita en unos 5 minutos ya termino el directo. O yo creo ya de una vez, ahorita que termine este nivel, ya. Ya cortamos. Ya, ni siquiera estoy jugando, nada más puse las platas y ya dejé que hicieran su trabajo ya. Ahí matando a los zombies. No, es que sí está rotísimo este juego. De la nada me salen 900, no, 990 soles. Ya, es que nada más pongo ya todas las plantas y vean, ya ellos solitos hacen todo el trabajo y yo ya no tengo que hacer nada. Ah, qué juego.
Y yo pensé que iba a estar difícil, pero no, está rotisísimo. Bueno, pues allá verá qué horas termina. Sí, no, pero como les digo, estuve a punto de cagarla con lo de la devolución de la consola, ¿no? Y hubo varios en el chat que sí, hasta, sobre todo el Vocaloide, que me anduvo hasta regañando porque me decía, no, es que es problema de la tele y no sé qué tanto, y yo no le hacía caso, pues, porque pues no me la creía yo, porque como no tenía problema ni con la Switch, ni con la Wii, ni nada. Pues por eso, ¿no? Bueno, ya. Este fue el gameplay dedicado al Chucks, ¿no? Y yo creo que hasta aquí lo voy a dejar.